tardes, mi nombre es Berenice Maldonado, gracias por acompañarnos en una emisión más en esta tarde, completamente en vivo, las 3 de la tarde con 3 minutos, estamos arrancando esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV, quédese con nosotros durante estos próximos 60 minutos, ya sabe que permaneceremos con usted hasta las 4 de la tarde para que lo mantengamos bien informado de todos los acontecimientos que estuvieron ocurriendo durante este fin de semana y por supuesto arrancando también ya este día 17 de octubre del 2022. Quédese con nosotros a través de su sistema de cable de su preferencia, desde la comodidad de su hogar. Sabe que estamos disponibles en Easy, en Total Play, Mediacom, TVR Comunicaciones, Televisión, Teleradio, Megacable y también en Maxicable. Nuestra señal está llegando hasta 18 municipios de la región Laja Bajío, por supuesto, a todo el corredor industrial. Y también estamos por medio de las redes sociales en todas partes. Síganos a través de ellas, tanto en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube, por supuesto, en Instagram, en Twitter y también en TikTok. Vea nuestros detrás de cámaras para que nos conozca, para que también se ría un poco con nosotros y además, bueno, pues lo mantengamos bien informado acerca de estas noticias que son las más relevantes que están aconteciendo y que nosotros, como siempre, se las damos a conocer antes que nadie. Tenemos disponible para todos ustedes nuestra página de internet, expresatv.com.mx. Ahí le compartimos no solamente los sucesos locales, sino también los acontecimientos nacionales y todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo a través de expresatv.com.mx, nuestra página de internet. Recuerde que usted la puede consultar desde su dispositivo móvil, en su tableta, en su teléfono celular y también desde su computadora. Y lo que le voy a compartir a continuación también son nuestras líneas telefónicas para que permanezcamos en contacto permanente con todos ustedes a través de el 461-1727-436. Escríbanos, mándenos sus mensajes, compártanos sus fotografías, también sus videos y lo más importante, le damos voz y salida a sus denuncias ciudadanas. Ahí estamos al pendiente de todo lo que usted nos quiera comentar y sobre todo también para que nos platique qué es lo que está pasando en su colonia o desde el municipio en el que nos hace favor de sintonizarnos. Tenemos también disponible nuestro número telefónico directo 688-3758. Si usted nos marca, estamos disponibles hasta las 10 de la noche y con todo gusto vamos a estar tomando sus llamadas y escuchando sus diferentes opiniones. Vamos a arrancar ya esta segunda emisión. A continuación lo dejo con el resumen de la información de este lunes. Señala fiscalización que bares y restaurantes deben cerrar a las 2 de la madrugada. Pobreza y pobreza extrema aumentaron en Celaya. Hay alrededor de 240 mil celayenses en estas condiciones. Denuncian empleados malos tratos y despidos injustificados en Congreso del Estado. Realizarán estudio de clima laboral. Prepara Protección Civil dispositivo para festividad en La Concha con motivo de la celebración a San Judas Tadeo. Además, ni las iglesias se salvan de los asaltos. Diócesis de Celaya denunció modus operandi de una presunta banda delictiva que opera en la ciudad y que ya ha asaltado al menos 4 casas sacerdotales. Y vamos también, antes de iniciar con esta información, a ver cómo permanece el dólar en este inicio de semana. A continuación lo ponemos en su pantalla para que también usted esté atento a estos detalles. Hoy 17 de octubre del 2022 tenemos la compra en 19 pesos con 60 centavos, mientras que la venta permanece en 20 pesos con 31 centavos. Del dólar también nos vamos a la actualización del COVID-19. Ha llegado el momento de ponerla en su pantalla para que también usted se mantenga al tanto de los casos en investigación que están ocurriendo en estos instantes en el municipio de Celaya, siendo 28 hasta estos momentos. Una cifra también ya de casos confirmados, 32.501, 31.173 los recuperados. El número de las defunciones afortunadamente no se ha movido en las últimas semanas, 1.322 fallecimientos acumulados y por último los casos de transmisión comunitaria 32.451. Recuerde que usted puede estar verificando estos datos y también la información que nos comparte la página de la Secretaría de Salud de Guanajuato para que se mantenga atento a cualquier indicación que esté ocurriendo respecto al COVID-19. Y ahora sí nos vamos directamente con la información en este día, porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana asegura que el municipio de Celaya es totalmente seguro a cualquier hora del día, o al menos así se trabaja dentro de la corporación para que esto pueda ser posible. Vamos a escuchar atentos.
el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de sus dependencias como Policía, Fiscalización, Tránsito y Vialidad y Protección Civil, además del patrullaje con los grupos de seguridad del Estado y Federación, son constantes en Celaya para garantizar una ciudad segura a cualquier hora del día y que la población y turistas puedan visitar los espacios seguros de convivencia, a diferencia de otros municipios donde se modificó el horario de atención a clientes, destacó Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana en Celaya. En Celaya estamos trabajando para que la ciudadanía pueda disfrutar de las ciudades, disfrutar de sus libertades a cualquier hora del día. El día, en la tarde, en la noche, traemos operativos toda la noche, traemos operativos inclusive los fines de semana, durante la madrugada traemos los operativos de espacios seguros de convivencia, donde la ciudadanía va, se divierte, disfruta y le dé que regrese a sus casas con bien, y tenemos operativos en las calles las 24 horas. La ciudad es segura, lógico, estamos trabajando para que cada día se vuelva más segura. Como se recordará, Lorena Alfaro García, presidente municipal de Irapuato, anunció toques de queda para que nadie esté en las calles pasadas las 2 de la madrugada y modificó los horarios de cierre en los bares, restaurantes y centros nocturnos a las 2 de la madrugada en algunas zonas como el estadio y villas, mientras que en zona centro el cierre de los comercios es a la medianoche. De ahí que el secretario de Seguridad, Rivera Peralta, reiteró que en Celaya eso no ocurrirá. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Pero pues mire, nada más ni tan segura, porque al menos también una banda delictiva ha sido identificada por la diócesis de Celaya, y es que ya han asaltado 4 casas sacerdotales. El obispo de de Celaya, Alejandro Aguilar Ledesma, lamentó que la inseguridad no respete ni los lugares sagrados, ya que en los últimos 2 meses, 4 casas sacerdotales han sido asaltadas en Celaya. Las parroquias de San Pedro y San Pablo, Santísima Trinidad, la Sagrada Familia y la Rectoría de Cristo Rey fueron asaltadas, al parecer por un mismo grupo de delincuentes. Nos sentimos acongojados, preocupados por la violencia que no merma en nuestra ciudad, especialmente aquí la capital de nuestra, digamos, nuestra sede episcopal, Celaya. Se han incrementado no solamente los robos, normalmente a los comercios, que era lo que estamos ya viendo, sino ahora también a nuestras parroquias, a nuestras iglesias. Desgraciadamente llevamos ya 4, cada 15 días una, especialmente algunas parroquias de la periferia, aquí las más vulnerables. Entonces, pues bueno, ha empezado de menos a más. Lo primero fue solamente robo, las primeras, y esta última pues sí ya fue con violencia. Aguilar Ledesma comentó que los asaltos fueron denunciados en el Ministerio Público y buscará un acercamiento con autoridades municipales, así como una reunión con los sacerdotes de la zona para establecer mecanismos de precaución ante estos delitos. El público, y bueno, pues esperamos que también las autoridades pues resuelvan pronto esta situación. Y también pues vamos a invitar a los padres de aquí de la ciudad de Celaya para que busquemos formas y tomemos providencias extraordinarias ante este momento que estamos viviendo. Es lamentable que, pues bueno, ya no se respeta absolutamente a ninguna persona, y esto creo que necesita por parte de todos, y en caso de particular de nuestras parroquias, pues es una invitación para que los sacerdotes, junto con los laicos, pues también cuidar las instalaciones, hacer nuestras propias vigilancias también. El prelado comentó que en las 2 primeras parroquias se robaron dinero, en la 3ª y 4ª además se llevaron algunos aparatos y objetos, y en el último hecho uno de los sacerdotes fue agredido. Explicó que los asaltos se han registrado en lapsos de cada 15 días los días martes por la madrugada. Además, se ha identificado a jóvenes entre 17 y 23 años los que han participado.
Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Y en información también de mi compañero Ricardo Cárdenas, en el estado de Guanajuato incrementan las denuncias ante derechos humanos. Durante el presente año, son 1.200 denuncias que se recibieron en la Procuraduría de los Derechos Humanos, muchas más de las 736 que se tomaron en todo el año del 2021, la mayoría de ellas contra las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, motivo que preocupa y ocupa, donde se debe enfatizar para agilizar los trámites y concluir los casos antes de lo posible, destacó Vicente Esqueda Méndez, procurador de los derechos humanos del estado de Guanajuato. Mire, el incremento puede obedecer, por supuesto, a muchísimos factores. No me atrevería a decir que es una sola la cuestión. Es decir, por supuesto, hay un mayor número de personas que están yendo a quejarse y a decir que han sido violados sus derechos humanos. Segundo, puede obedecer también a una cuestión relacionada con una cultura de denuncia que también es factible, pero bueno, no puedo decir exactamente a qué se debe. Sí, como institución hemos incrementado el número de nuestras capacitaciones, incluso ahora el enfoque que le hemos dado es capacitar a capacitadores para tratar de llegar a mucha más gente, y por supuesto una de las claves para reducir las violaciones a derechos humanos es y debe ser la preparación, la capacitación, la educación y las recomendaciones que nosotros emitimos a las autoridades, como ustedes ya se han dado cuenta en algunos casos recientes. El procurador de los derechos humanos, Esqueda Méndez, destacó que se instruyó a los gobiernos municipales a iniciar incluso procedimientos de responsabilidad administrativa contra los funcionarios quienes tengan un mal actuar, además de fomentar medidas que eviten la repetición de violaciones de derechos humanos, como la disculpa pública, disculpas institucionales por escrito, acciones que en conjunto permitan avanzar como sociedad y que las autoridades sean más respetuosas de los derechos humanos de las personas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y en otra información, considera también el obispo de la diócesis de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, que se debe procurar la rehabilitación y reincorporación de los jóvenes infractores de la ley a la sociedad. Para el obispo de la diócesis de Celaya, la liberación del hijo de la regidora con licencia, María Cristina Villalobos Hermosillo, acusado de extorsión, obedece a procesos legales y no a impunidad o falta de voluntad de las autoridades por sancionarlo. Sin embargo, se debe dar seguimiento a su rehabilitación social. El prelado recordó que las leyes en México establecen que los menores de edad no pueden ser ingresados a los centros de readaptación social, sino ser enviados a tutelares y en algunos casos pueden llevar sus procesos en libertad, por lo que consideró que puede ser el caso del hijo de la edil. Bueno, y ahí hay varios puntos a tomar. Primero es que por la edad, la legislación y en este caso el Código Penal, sabemos que establece que los menores de edad no pueden ser recluidos en centros de rehabilitación social, sino mandarlos nuevamente a tutelares. Segundo, los tutelares, cuando hay una forma de demostrar que hay un acompañamiento psicológico, pedagógico, si no hay consumo de drogas, etcétera, etcétera, después de un proceso toxicológico, y hay tutores que se hacen responsables, normalmente no los dejan ahí dentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tercero, normalmente alguien que si no está tan dañado, lo que va a pasar es que aprenda más cosas de ahí, entonces normalmente por eso los dejan. Pienso que ese ha sido el proceso, no creo que sea por impunidad ni por falta de voluntad de darles pues merecido también este muchacho, ¿verdad? Un escarmiento, una llamada de atención, que eso tenemos que hacerlo, es decir, buscar que las autoridades, en este caso el DIV o la tutela legal o la Procuraduría de Menores, pues estén al pendiente de que estos jóvenes realmente reciban la atención para que se rehabiliten y se incorporen a la sociedad. Lo otro no desconozco si hay otro tipo de móviles para que lo hayan dejado
en casa. Pienso que esas han sido las razones. El pasado 10 de octubre fue puesto en libertad el hijo de la regidora María Cristina Villalobos Hermosillo, quien había sido detenido el 18 de agosto en un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el juez impuso medidas cautelares no privativas de la libertad, como la prohibición de salir del país y de la ciudad de Celaya. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. 3:19 p.m. ha llegado el momento de irnos a la primera pausa. Quédese con nosotros. Al regresar tenemos más información de Celaya y de la región Laja Bajío. Vamos arrancando apenas esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV y usted no se despegue. Ya estamos de regreso con más de la información. Gracias por permanecer con nosotros en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Para las personas que se van conectando con nosotros, recuerde que estamos completamente en vivo a través de su sistema de cable de su preferencia, pero también a través de la señal abierta. Usted nos puede sintonizar en el canal 15.1 y también por medio de las plataformas digitales. Conéctese a nuestra transmisión simultánea a través de nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentra como Expresa TV. Y vamos a continuar con más de este segundo bloque informativo que tenemos para todos ustedes, porque lamentablemente la pobreza aumentó en el municipio de Celaya. Al menos hay 240,000 personas que se encuentran en esta situación. Este lunes se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, trabajo en el cual el municipio de Celaya ha tenido avances en temas como educación, servicios básicos, vivienda y alimentación, pero tuvo retroceso en los accesos a salud y seguridad social, lo cual se ve reflejado en un aumento general de la condición de pobreza del municipio. De acuerdo al último censo del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, del 2015 al 2020, la pobreza tuvo un aumento del 29% al pasar de 166,000 a 214,000 celayenses en esta condición. En cuanto a pobreza extrema, aumentó un 110% con 27,000 personas con tres o más carencias. De acuerdo al economista Mauricio Hernández Mendoza, se tuvo un avance en 4 de las 6 carencias que mide el Coneval, pero el retroceso en las otras 2 ocasionó el avance general en la condición de pobreza del municipio. Y hay 22% menos carencias por acceso a la alimentación. Sin embargo, el incremento de 2 carencias hizo que la pobreza aumentara en los niveles que te acabo de comentar. Particularmente en el tema de carencias por acceso a la salud, se incrementó en un 60% la cantidad de ciudadanos que sufren de esta carencia. Y carencias por acceso a la seguridad social, hubo un incremento del 5%. Sabemos ya pues que tradicional e históricamente la cantidad de celayenses que tienen acceso a los servicios de salud se ha venido reduciendo debido a que pues no se ha logrado incrementar la infraestructura hospitalaria, sobre todo en hospitales del sector público. A pesar de estas cifras, Celaya no es un municipio que sobresalga a nivel nacional o estatal por sus niveles de pobreza. Inclusive, de acuerdo al Coneval, es bajo. No es de los municipios que a nivel estatal o nacional sobresalgan por los niveles de pobreza. De hecho, el nivel de rezago social en Celaya, según la Coneval, es bajo. Sin embargo, me parece que la comparación más importante es con nosotros mismos al transcurrir el tiempo. Por ejemplo, hay condiciones de mucha más pobreza en León que en Celaya, pero creo que el comparativo importante debe de ser cómo va avanzando el propio municipio a través del tiempo. De la misma manera, el especialista aseguró que mientras no se atiendan los problemas sociales, principalmente la pobreza, difícilmente se podrá resolver los problemas de seguridad. Por su parte, el director de Desarrollo Social del municipio de Celaya, Francisco Arreguín Arreguín, resaltó que se tiene detectadas las comunidades de Capulines, Galvanes o las periferias de las comunidades más grandes, donde se tiene detectado los mayores índices en estas condiciones. Estamos hablando de alrededor aproximadamente de un 40% de la población que de alguno de los índices, de los indicadores de la pobreza, no lo reconocen.
en las comunidades como Capulines, Galvanes, en otras comunidades también tenemos temas de pobreza, San Juan de la Vega, las periferias de las comunidades grandes, tenemos ese tema de pobreza que estamos incentivando y estamos metiéndole nosotros el apoyo. Te quiero decir que en el caso de Galvanes y Capulines, introdujimos el servicio de internet gratuito, les proporcionamos apoyo de manera muy cotidiana, muy recurrente. Estamos yendo con ellos con apoyo de despensas, con apoyos de infraestructura básica para que esas comunidades avancen. Asimismo, resaltó que estas mediciones se vieron afectadas con la eliminación del Seguro Popular, aumentando los indicadores de pobreza y la cantidad de personas en esta condición. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Y mire, también en el marco del Día Mundial de la Alimentación, presentamos por parte de mi compañera Samantha Barrera este trabajo acerca de la historia del comedor comunitario del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a continuación a conocerla. Hace 2 años que la parroquia del barrio de San Miguel organizó un comedor comunitario con ayuda de varias parroquias, el DIF, tortillerías y personas que se suman a esta noble causa, organizada por el párroco Rafael Picón. En este Día Mundial de la Alimentación, comprometámonos a lograr un mundo sin hambre, un mundo en el que todas las personas tengan acceso a una alimentación sana y nutritiva. Incluso pues ya vamos 2 años y ahorita vamos a cumplir ya los 3, apoyando a los hermanitos que tenemos aquí. Y pues le damos gracias al señor cura Alfredo Picot, que él es el que nos organiza para hacer esta labor con mis compañeras que estamos aquí. Es martes y sábado nuestra labor que venimos a realizar y entregamos pues de 100, 200 platillos. Y les damos muchas gracias a las personas que nos apoyan. Son las personas de las tortillerías, que gracias a Dios tenemos todo el tiempo que no nos han dejado de traer las tortillas tostadas. Hay muchas personas que nos apoyan igual con bultos de arroz, bultos de frijol. Y ahora sí, por parte de DIP Celaya, nos ha estado apoyando también en esta administración. Nos trae el brócoli, nos trae pollo. Y pues nos trae variedad de productos también. Y es así como María Flores y Emi Escamilla, coordinadoras del Comedor Sagrado Corazón de Jesús, nos platican cómo ha sido esta labor humanitaria. Yo digo que es muy bonito porque repartimos comida a las personas que más lo necesitan y pues también muchas pobres personitas vienen a que les demos comida y pues yo estoy muy feliz, ¿verdad? Desde que empecé, me siento tranquila, feliz, repartiendo la comida a nuestros hermanitos, a los que más se ven necesitados. Ahora sí, si alguien quiere sumarse, aquí las esperamos. Necesitamos mucho apoyo en especie o en estar laborando aquí para que nos apoyen. Les damos las gracias de verdad. Y aquí estamos con todas mis compañeras. Con esto, podemos confirmar que Celaya es una ciudad que comparte, ayuda y brinda al más necesitado. Si usted quiere sumarse a esta noble causa, podrá acudir directamente al comedor del barrio de San Miguel, martes y sábados de 1 a 2 de la tarde, o bien a la notaría, donando lo que esté a su alcance, para así poder seguir llenando pancitas que más lo necesitan. Informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Y mire, también este día fue conmemorado allá en el municipio de Cortázar con diferentes acciones. Vamos a conocerlas. Con el objetivo de conmemorar el Día Mundial de la Alimentación en Cortázar, se llevaron a cabo diversas actividades a la escuela Melchor Ortega por parte del DIF municipal, donde los niños conocieron más sobre los alimentos saludables que los ayudarán a crecer sanos y fuertes. Asimismo, alumnos del tercer grado representaron y expusieron las propiedades de algunas frutas, verduras y alimentos de origen animal, mientras que los estudiantes de la Universidad de Guanajuato enseñaron a los alumnos sobre el plato del buen comer, alimentos nutritivos y personales
Nacional del Área de Nutrición del DIF instalaron stands interactivos para tener un recreo saludable donde los niños y niñas aprendieron jugando. Finalmente se realizó la recomendación hacia la comunidad infantil para poner más atención en sus clases y en sus actividades deportivas para que al ser adultos tengan una vida más saludable. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Y nos quedamos también en el municipio de Cortázar para hablar acerca de las diferentes obras que se están desarrollando en comunidades de este municipio. A continuación, vamos a conocerlas. En presencia del alcalde Ariel Corona y el secretario de Desarrollo Social y Humano Jesús Oviedo y el diputado Alfonso Borja, se llevó a cabo el arranque de obras en distintos puntos del municipio de Cortázar, donde sus habitantes se vieron beneficiados con programas de techos, cuartos, pavimentación, rehabilitación de red de agua potable y drenaje. Dichas obras se realizan bajo una intervención entre el gobierno estatal y municipal con un total de 5.610.296 pesos, con el objetivo de mejorar la mayor cantidad de calles posibles y tener mejoras en todas las comunidades. Asimismo, se anunció la aprobación del recurso para el pozo en la comunidad de Tierra Fría, donde se realiza la supervisión de rehabilitación de drenaje sanitario y arranque de red de agua potable en la calle Aldama, así como el arranque del programa de techos, mientras que en la comunidad de Parra serán 44 personas las que desde ahora contarán con un espacio digno donde habitar. Finalmente, el presidente municipal Ariel Corona agradeció el apoyo incondicional del gobierno del estado para lograr una mejor calidad de vida para los cortazarenses, pues debido a los recortes de la federación, los proyectos con los que avanza Cortázar son gracias al estado, al municipio y su gente. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Y miren, otra información: según el INEGI, incauta Guanajuato más armas que todo el país. Vamos a continuación con esta nota de mi compañera Samantha Barrera. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a través del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2022, informó que Guanajuato, por segundo año consecutivo, se ubica como el primer lugar de las entidades del país con mayor cantidad de armas de fuego aseguradas. En el rubro de las armas de fuego aseguradas por las Fiscalías Generales de Justicia Estatales, Guanajuato y Baja California son los dos estados que concentran la mayor cantidad de armas aseguradas, con 2.176 y 2.000 respectivamente. Las dos entidades concentraron el 19.2% del total nacional, según el reporte del INEGI. Después de estas dos entidades, le sigue en este rubro Tamaulipas con 1.596, Ciudad de México con 1.518, Jalisco con 1.442, Sonora con 1.351 armas de fuego aseguradas. Para obtener estos indicadores ha sido primordial la coordinación entre los elementos que integran las Fuerzas de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, y la sociedad civil que participa en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. 3 de la tarde con 35 minutos. Vámonos a nuestra siguiente pausa, pero usted no se mueva porque regresamos con más noticias. Gracias por continuar con nosotros y gracias también a todas las personas que nos hacen favor de enviarnos sus mensajes, de estarnos sintonizando a través no solo de su sistema de cable de su preferencia, sino también ahí en la señal abierta y por supuesto en nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentra como Expresa TV y en nuestros números telefónicos en el 461-1727-436. Estamos disponibles para todos ustedes. Mándenos todos sus mensajes, háganos sus comentarios, sus peticiones, por supuesto también denos sus opiniones acerca de la información que le estamos presentando y además mándenos sus denuncias ciudadanas, todas ellas las canalizamos con las dependencias correspondientes y nuestros reporteros también le dan seguimiento a los temas que usted nos comenta. Tenemos también nuestra línea telefónica directa por si usted prefiere comunicarse directamente con nosotros, platicar, con mucho gusto lo atendemos hasta las 10 de la noche en el 688-37-58. Y vámonos también con más de las noticias porque bares y restaurantes tendrán que cerrar a las 2 de la madrugada. Vamos a continuación a conocer los detalles de esta nota. No se trata de un toque de queda y evitar que haya personas en horas de la madrugada en la calle, sino de apegarse al reglamento.
Por ello, los espacios seguros de convivencia en la ciudad deberán de atender la indicación y terminar su servicio a las 2 de la madrugada, sin ningún cliente dentro, luces encendidas y puertas cerradas. De ahí, los operativos conjuntos entre fiscalización, tránsito y vialidad y policía, destacó Salvador Martínez Abud, director de fiscalización en Celaya. Correcto, sí, ahorita en coordinación con la Dirección de Protección Civil y la Dirección General de Tránsito y Policía Vial, nos estamos viendo fortalecidos a fin de llevar a cabo un operativo de cierres de establecimientos comerciales y de servicios. Esto es que a la hora que deben de cerrar sus puertas, se hace un recorrido de verificación en las avenidas principales y ya conocidas donde hay más tema de restaurantes, bares y los centros seguros de convivencia, que es en Las Fuentes, Guillermo Prieto, Boulevard, en donde más afluencia hay, a fin de garantizar que se cumpla con la medida que la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal emitió para que se cumpla y se haga el cierre a las 2 de la mañana. El director de fiscalización Martínez Abud explicó que la multa para los establecimientos que no acaten el reglamento y no cierren a las 2 de la madrugada recibirán una multa de acuerdo a su giro de bar, restaurante, discoteca o salón de eventos, la cual puede ser desde los 15 mil a los 30 mil pesos. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Pero cambiamos de información porque ya se preparan también los panteones para recibir aproximadamente a 12,000 personas, esto con motivo del Día de Muertos, pero también con motivo de la fundación del Panteón Municipal. Vamos a continuación a ver esta nota. La Administración de Panteones Municipales se está preparando para las fiestas de Día de Muertos, en las que se espera una asistencia de 120,000 personas durante estas festividades. Jesús Manuel Tenería Aguilar, encargado de esta área, informó que se estima una visita de 120,000 personas durante los días 1 y 2 de noviembre por la celebración de Día de Muertos y el 13 y 14 de noviembre por el aniversario del Panteón Norte, por lo cual se está trabajando en la limpieza y mantenimiento general de los 2 panteones municipales en la zona urbana y los 5 del área rural. Los trabajos que estamos revisando previos, todavía estamos ahorita trabajando, es limpieza y mantenimiento general de las instalaciones, desbrozado general, aplicación de pintura en guarniciones, en oficinas, sanitarios, bodegas, piletas, jardineras, arriates. También tenemos actividades como encalado de muros perimetrales, iluminación de andadores y calzadas en los panteones norte y sur. Tenemos también la poda, faldoneo y la reforestación de áreas verdes en los 2 panteones municipales. Asimismo, el funcionario comentó que no habrá un cupo máximo y podrán ingresar todas las personas sin límite de tiempo, como se realizó durante la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, aún no se permitirá pernoctar en los cementerios. Recomendaciones es el uso de cubrebocas recomendado en lo que se pueda. Con mantener una sana distancia y nosotros continuaremos con alguna aplicación de gel y limpieza de sanitarios en lo más fuera del límite de acceso. No contamos con algún límite de personas. De la misma manera, informó que el cierre de los panteones será a las 18 horas, con excepción del día 13, que se realizará el paseo de las luminarias. Ese día, el cierre será al terminar el evento. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Y mira, hablando justamente del Día de Muertos, a una semana de la inauguración de la Feria del Alfeñique, aumentaron las ventas para los comerciantes. Luego de una semana de haberse inaugurado la Feria del Alfeñique, los comerciantes están muy contentos por la buena respuesta que han tenido los celayenses en el apoyo local. Asimismo, dan gracias por no dejar perder las bonitas tradiciones que tenemos en nuestro país.
Pues la verdad la respuesta ha sido buena, esperábamos un poquito más, menos de gente el primer fin de semana, pero la verdad sí hubo bastante gente y la verdad la respuesta ha sido favorable. Ah, no, a comparación de pandemia no, sí se ha compuesto tantito, poquito no mucho, pero sí, como te digo, hay mucha gente que ha venido. Ah, pues bastante bien, hay mucho flujo de gente, las familias, con los niños, personas mayores, está... Sí ha habido así como que un flujo de gente. Pues mira, sí ha venido mucha gente a ver y todo, pero ya empezaron, me imagino que ya les empezaron a pedir en las escuelas, que es ahorita como ya están comprando el papel picado, lo que lleva todo lo que es el altar de muertos. Asimismo, esperan que conforme pasen los días, las ventas sigan incrementando para así mejorar la economía de los celayenses. La verdad esperamos un poquito más de gente para estos dos fines de semana que son pues ya los que se aproximan a, se puede decir, para la venta, sí es mucho más la, se puede decir, la gente. No, realmente no tengo la idea, pero sí es muchísima gente la que ha venido. Esperamos que conforme se acerquen más los días, más gente va a venir, porque ahorita apenas les están pidiendo en las escuelas, más faltan que adornen sus casas, que adornen sus negocios. Eso es lo que esperamos, que sí va a haber más venta. Por supuesto que sí, porque pues es un beneficio para todos los comerciantes aquí presentes. Sí, a todos nos conviene que haya más venta. Finalmente, los comerciantes siguen invitando a los ciudadanos a visitar la Feria del Alfeñique, el cual ofrece papel picado, alfeñiques, dulces típicos de Celaya, comida, disfraces, maquillaje, entre muchas cosas más, y que puedan disfrutar en familia de estas bonitas tradiciones. Informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Y mire, también Protección Civil ya prepara un operativo de seguridad, esto por la festividad, en la comunidad de La Concha. El pasado año, en el 2021, fueron unos 10.000 fieles que acudieron a la comunidad de La Concepción para orar y visitar a San Judas Tadeo, al pie de la carretera Celaya-Comonfort. Ahora, sin restricción, pasada la pandemia del coronavirus, se estima que, al menos, serán unos 30.000 las personas que realicen la visita. De ahí que se implementará un dispositivo de prevención desde la medianoche del 27 de octubre, destacó Marco Antonio Villa Corral, director de Protección Civil en Celaya. Ya como Protección Civil, año con año ya tenemos el operativo marcado, que hay que darle cobertura tanto en la madrugada como durante la jornada. Tenemos desplegado ahí personal, unidades. Este año estamos en espera de la última reunión con los organizadores para ver algunos detalles ahí, tanto de comercios como de vialidades, todo eso. Pero, más sin embargo, pues estamos ya atentos a la fecha, ¿no? Pues el llamado a la población es que tome sus providencias y va a hacer una caminata, bueno, que se hidrate, que cuide a los niños, que los adultos mayores no los exponga, que si hay personas que ocupan medicación, bueno, que la tomen normalmente, que no omitan esa toma. Durante la festividad, bueno, si van a visitar al santo, bueno, hagan la visita y se retiren, cuiden la parte de la vialidad, no invadan los carriles para evitar alguna situación de riesgo. El director de Protección Civil, Villa Corral, adelantó que en este dispositivo participarán unos 60 elementos de las dependencias de Protección Civil, Tránsito y Vialidad, Policía, Fiscalización y Bomberos, a fin de establecer puntos de atención a los fieles que caminan desde colonias apartadas y comunidades a La Concha para venerar a San Judas Tadeo. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Nos vamos a ir a nuestra última pausa, pero usted no se despegue porque al regresar ya viene Andrés Hernández con la sección deportiva. Estamos de regreso y ahora nos vamos con esta información de mi compañero Roberto Lira. La permanencia de los lavamanos instalados en la vía pública se evaluará para el mes de diciembre, lo cual será consultado con la ciudadanía que lo sigue utilizando. La oficial mayor del gobierno municipal de Celaya, Erika Samantha Cruz Soria, comentó que actualmente se mantienen en funcionamiento 4 lavamanos de los 5 instalados durante la contingencia sanitaria,
a los cuales se les da mantenimiento y se rellenan alrededor de cada 15 días, siendo los principales beneficiados los comerciantes fijos y semifijos cercanos a ellos. Te comento, actualmente tenemos 4 los que están ubicados y pues principalmente aquí estamos evaluando la permanencia, ¿no? En estos lugares. Yo creo que aquí al contrario así pediríamos a la propia ciudadanía que nos indique qué tanto ellos lo utilizan y desde su servicio, ¿no? Ya que el objetivo principal era pues para apoyar a la ciudadanía en este tema de COVID. Actualmente las personas que le están dando mayor beneficio o servicio son los comerciantes fijos y semifijos que pues por ahí a veces utilizan el agua, ¿no? Y también para ellos de forma de sanidad pues estar constantemente lavándose las manos, pero es algo que se está evaluando. Más o menos tenemos considerado de aquí a diciembre tener un diagnóstico para ver si los retiramos o los dejamos. Cruz Soria hizo un llamado a la ciudadanía a dar buen uso de estos recursos y no se malgasten. Cada 15 días está la pipa suministrándolos para que no se queden también sin agua. Pero bueno, también hay un llamado a la ciudadanía para que también este recurso del agua pues se utilice para beneficio, ¿no? Y que no sea desperdiciado. Por ahí nos han comentado y nos han reportado que en lo que es en el Hospital General lo están utilizando para lavar carros. Entonces, bueno, también eso nos genera que sea el que más constantemente se esté suministrando y, bueno, no es el objetivo para el que se puso. Asimismo, agregó que el costo máximo de mantenimiento y desinfección de estos dispositivos no ha sido alto, ya que se realiza por personal e insumos del municipio, calculando un gasto de alrededor de 200 pesos mensuales entre todos los dispositivos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira. ¿Qué tal, amigos? También bienvenidos a la información correspondiente al ámbito del deporte. Arranquemos la semana con muchísima información y específicamente también para este mismo domingo se llevará a cabo una intensa actividad dentro de la Deportiva Miguel Alemán Valdés, en específico en conmemoración al Día de Muertos, y los niños tendrán la oportunidad de vestirse de calaveritas. Y aquí las imágenes de esta rueda de prensa. Ya la séptima ocasión en la cual pues es recordar nuestras tradiciones que por un tiempo se estaban perdiendo. Y esta es muy significativa porque va encaminada hacia nuestros niños y obviamente invitan a los padres de familia para que estén aquí. Esto se lleva a cabo aquí en la Miguel Alemán, hacen un recorrido aquí las señoritas y es el próximo 30, si no me equivoco, 9 de la mañana. El domingo 30 de octubre a las 9 de la mañana, el punto de salida va a ser frente a lo que es el Panteón Norte, en la entrada principal de la Deportiva. Ahí a las 9 damos el banderazo. Y vamos a tener un recorrido en el interior de la unidad deportiva que va a constar de 8 estaciones, donde los pequeños van a poder estar pidiendo su aguinaldo, su tradicional calaverita. ¿Sí? Al terminar las 8 estaciones vamos a llegar a lo que es el estadio de béisbol. Ahí está un arco meta que nos van a recibir, nos van a entregar un kit de hidratación con nuestra medalla de participación y posteriormente vamos a tener una activación física. Al finalizar la activación, vamos a llevar a cabo un espectáculo para niños con personajes que están ahí. Será sorpresa ahora este año. Ahí lo tienen los niños que también se puedan disfrazar, pero que hagan este recorrido. Son aproximadamente 2.5 kilómetros lo que podrán tener en estas 8 diferentes estaciones y con muchísima energía para este domingo en punto de las 9 de la mañana. Por otro lado, también hay muchos cambios que se están llevando a cabo a nivel nacional con los equipos que ya no tienen participación dentro de la Liga MX, y en específico el rebaño sagrado o lo que queda de ese rebaño sagrado. Ahora van a ser comandados por un español. La dirección deportiva se encargará ahora Fernando Hierro, quien sí ha tenido muchísima participación como futbolista de Real Madrid, un histórico, también como entrenador de Real Madrid, también fue director técnico del Mundial de la Selección Española, participó como también directivo dentro de la Federación Española y ahora, cómo llegó a Chivas, no lo sabemos, pero aquí su presentación oficial. Hola amigos, ¿cómo estáis? Que sepáis que estoy ilusionado, feliz con este nuevo reto. Os necesitamos a todos, Chiva hermanos. Un abrazo grande para todos. Espero veros pronto.
Y sí, una de las polémicas es de que se va a encontrar con que el rebaño sagrado solamente va a jugar con mexicanos, no va a poder traer futbolistas españoles aquí a Chivas, pero específicamente en la Liga Española sí hay un caso como es el del Athletic de Bilbao, donde solamente juegan con jugadores vascos. A ver si por ahí va también la ideología de ahora Fernando Hierro al frente de la dirección deportiva, donde Ricardo Cadena también queda fuera de la dirección técnica. Muchos cambios alrededor del rebaño sagrado. Hasta aquí la información deportiva. Nos vemos 5:30. Ya lo saben, en Expresión Deportiva también. Buenas tardes. Fue mi compañero Andrés Hernández. Nos vemos más tarde con la sección, bueno, ya no sección deportiva, mire, más bien ahora sí con el programa completo de Expresión Deportiva, pero también vienen sus denuncias ciudadanas, ya sabe, ahí estarán mis compañeros Carlos Franco, Marco Mancera y por supuesto también 9 de la noche, Víctor Gómez con todas las noticias que a partir de este momento comiencen a generarse. Yo le deseo que tenga un excelente inicio de semana y lo veo mañana en punto de las 3.